queridísima tía que ya vive en pleno verano, ¿cómo te va? Bienvenida de nuevo a otro día, otra cerveza divertida, muy apta para el verano. Y al día de hoy lo que tengo no nada más es una cerveza divertida, muy apta para el verano, sino que tengo una cerveza divertida y apta para el verano mexicana. Ea. Es mexicana, es artesanal y es de Ensenada, Baja California, y es La Cardera, querida tía. Una de las Carderas, porque si tú has tenido la oportunidad de probarlos a ellos, sabrás que tienen otros modelos, que tienen otros estilos, pero el día de hoy le llegó el turno a su turista. Mira. Su etiqueta es muy sencilla, no creas que vas a encontrarte brillos y destellos ni estas cosas, no. Acá abajito dice turista, acá es el nombre de la cervecera. Su etiqueta es de color anaranjado y te voy a contar poquito acerca de ella mientras la voy destapando y por qué traigo puestos estos lentes tan del verano. Esta cerveza, querida, que es un estilo que se llama Berliner Weissen y en este caso, bueno, ellos agregaron piña colada a la mezcla de esta cerveza porque el estilo Berliner lo permite y suele ser este estilo de cerveza juguetona en el que te puedes encontrar el alcohol bajito, el color clarito, la acidez también de media a media baja y en el que generalmente le pueden agregar frutas, especias, verduras, qué sé yo, para darle ahí como que ese toque juguetoncito del que estábamos platicando. En el caso mío, por eso traigo mis lentes, ¿verdad? De piña colada. Esta es de piña colada, esta versión de turista. En esta misma línea de turista hicieron... Es el estilo Berliner como base que se llama turista. Y de esa misma base sacaron tres sabores, que son este de piña colada, otro con cúrcuma, ¡wow! Y un tercero que se llama suegra, pero que lleva frutos rojos o frambuesa. Y el color que tiene es apenas como que un doradito muy clarito, como que tiene sus destellitos platinados. Y eso es parte de los estilos de las cervezas Berliner, que sus maltas son apenas tostadas poquito a temperaturas bajitas para que no se nos ennegrezcan mucho y que mantengamos el color claro. Y aquí, en el vaso. Es muy normal que este estilo de cervezas tengan un poquito de turbidez, eso es parte del estilo. Y en nariz huele muchísimo a piña. Así, a vaso quieto, es así, ¡pum!, una explosión de piña. Y sale poquito coco, claro que sí. Suena que esto me va a gustar bastante para estar en la playa echando la chorcha con las amigas. Tía, ¿te está gustando este cotorrock? Dale click acá para que te suscribas a mi canal. Y si quieres, puedes activar también la alarma para que juntas sigamos echando la copita bien a gusto. Salud. ¡Wow! El primer sabor que me llega es la paletita de cerveza de las Vero Cerveza. Es exactamente así, es un caramelo de piña. Está muy interesante porque el estilo de las Berliner suele ser así, juguetón de alcohol bajito. En el caso de ellos solamente tienen 3.8% de alcohol. Estamos en el rango. Y este está ideal para que te la bebas así solita. No te va a caer pesada, no te va a caer mal, no te va a caer pues rara. Al contrario, es precisamente para eso, para que no le pongas mucha atención a lo que te estás bebiendo, porque mucha cosa no. Para cosas no muy rebuscadas. Si sirves los quesos, está bien. Si sirves una charola de verduritas crudas, también está delicioso. Si solamente andas como que al mediodía con ansiedad de hacer algo pero no haces nada, ábrete una. Seguramente te va a gustar mucho, sobre todo si te encantan este tipo de sabores. Medio dulzones, tropicalones, de la piña. En boca casi no distingo el coco, pero la piña es más que suficiente y sabe súper rica. Pero hasta se me ocurre que podemos hacer unos cócteles con ella. ¿O qué tal mimosas? ¿Dónde la consigues? Con ellos. Aquí te estoy tagueando toda su página donde te puedes comunicar con ellos. Les puedes mandar un mensaje a su página también de Instagram y seguramente te van a contestar para resolverte las dudas, decirte cómo, dónde y cuándo, a qué hora te los mandan. Y esta es una del chingamadral de cervezas que me regaló mi comadrita, la Mandy de Río de Malta. A quien si no estás siguiendo ya tienes que seguirla. Porque ella es una sommelier de cervezas, es muy buena, es divertidísima y también te puede guiar muchísimo en todo este mundo cervecero fantástico y maravilloso. Gracias, comadre. ¡Salud! Yo soy tu tía borracha.